Excelente tarde tengan y todos y todas amigos y amigas que nos ven a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda a su amigo Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a su programa Prevenir es Salud. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo prevenir y atender la sinusitis crónica. Tenemos como invitado al doctor Hugo Honskin, quien es otorrinolaringólogo del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Digo otorrino porque me pego, ¿no? Sí, es más fácil. Casi todo el mundo nos pegamos a decir es más fácil. Está otorrino, para evitarnos las complicaciones. Sí. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Mucho gusto. Es un placer tenerlo aquí nuevamente para hablar de este tema. Igual para mí, agradecerles la invitación. Hablemos de la sinusitis ahora, doctor. Crónica, ¿verdad? Crónica. ¿Cómo nosotros llegamos a desarrollar esta enfermedad? Bueno, mira, la sinusitis crónica es un proceso, ¿verdad?, que pasa para que primero tiene que darse lo que es la sinusitis aguda. Aguda primero. Aguda, sí. Y generalmente la sinusitis crónica es una complicación prácticamente de la sinusitis aguda. Se dice que la sinusitis crónica se establece una vez de que hayan transcurrido 12 semanas y que no hayan habido mejoría de los síntomas de nasales o nasosinusales del paciente. ¿Ves? Entonces, nosotros podemos ya catalogar a ese caso como un problema crónico. Y la inflamación, cuando hablamos de sinusitis, es la inflamación de los senos nasales, ¿eh? Sí. Hay mucho, cuando hablamos de que hay mucha mucosidad. Sí, lo que pasa es que los senos paranasales, la nariz y los senos paranasales, prácticamente son cavidades que tenemos nosotros en la cara, prácticamente son 8 cavidades las que hay. Incluyendo 10 serían ya con las fosas nasales, ¿verdad? Porque tenemos 2 maxilares, 2 etmoidales, 2 frontales y 2 esfenoidales. Entonces, eso suman la cantidad de cavidades que nosotros tenemos. Estas cavidades están revestidas o tapizadas por una mucosa respiratoria. ¿Ves? Bastante similar a lo de los bronquios. Entonces, este problema se viene dando cuando hay un mal manejo de la sinusitis aguda. La sinusitis aguda es un proceso respiratorio, como bien dice, que agudo, que se da con mucha frecuencia. Mucha frecuencia incluso en nuestro país existe un subregistro que no te puedo decir con qué frecuencia se da la sinusitis aguda, porque el hábito o la cultura de nuestra población es automedicarse. Entonces, eso conlleva a que te compliques en muchas ocasiones a una sinusitis crónica. La sinusitis crónica pueden te predisponen, uno, la automedicación, ¿verdad? Primero, la automedicación. Segundo, influye mucho el sistema inmunológico del paciente, ¿verdad? Hoy en día, uno de los factores predisponentes que tenemos es el estrés. El estrés es un factor que aparentemente afecta a solo los adultos, pero no, lo sufren también los niños. Sí, claro. Es decir, incluso hay un síndrome del maltrato del niño. Estos son niños que tienen baja la defensa, inmunodeprimidos, y obviamente de que van a sufrir un problema que lo predispone a ser crónico. Los medios ambientales, por ejemplo. Polvo. El polvo, el humo,
los cambios de temperatura bruscos, ¿ves? Eso te predispone para que vos sufras una cronicidad de este tipo de problemas. Uh-huh. Un trauma nasal, por ejemplo, un trauma nasal te puede ocasionar una desviación del tabique nasal y por lo tanto va a provocar una oclusión de lo que es el drenaje fisiológico de estas cavidades que tiene uno en la mitad de la cara. ¿Ve? Entonces, tenemos esos factores, por ejemplo, que te producen una sinusitis crónica. Usted me hablaba del mal manejo, ¿eh? Muchas veces cuando nos automedicamos, decía eso, sí. ¿Eh? Es decir, aquella gripe que nosotros nos da comúnmente y que nosotros tenemos mucosidad, esa es la sinusitis, aquel aumento de moco, como le conocemos popularmente, pues. Sí. Nosotros vamos a la farmacia ahora con tanto antigripales que han salido, doctor, de diferentes marcas, diferentes nombres. La venta se venden normalmente, sin prescripción médica. Sí, sí, sí. Eso nos puede llevar, entonces, si nosotros hacemos eso, a una sinusitis grave. Claro, ya. Claro. Porque la sinusitis tiene sus te puede conllevar a complicaciones, por ejemplo, en los niños es muy frecuente la disfunción tubárica, como está asociado lo que es oído, nariz, garganta, y es un tejido bastante similar, bastante parecido. Entonces, al inflamarse esta mucosa, por eso da el término de rinosinusitis. La rinosinusitis es que está inflamado no solo la nariz, sino que los senos paranasales. Uh-huh. Y la garganta también. Entonces, al afectarse la garganta, se inflama también donde desemboca la trompa de Eustaquio, que es un canal que comunica el oído con la nariz. Y entonces, esto te va a producir una especie de plenitud o tapado el oído. Te vas a sentir el oído tapado porque hay un poco de presión negativa en el oído. Uh-huh. Y entonces puede haber una especie como burbujeo. Burbujeo, eso significa de que está inflamada esa apertura de la trompa de Eustaquio. ¿Ves? Pero esto se da generalmente cuando nos automedicamos, porque sí. Tomamos en primer lugar el antibiótico no adecuado. ¿Ves? Entonces, segundo, no tenemos un tratamiento que tiene que ser completo, porque es decir, no es el tratamiento de la sinusitis. No es de una pastilla, un tipo de pastilla que vas a tomar, sino que son varias cosas que tenés que tomar para mejorar tu drenaje y ventilación de lo que son las cavidades de los senos paranasales. A los niños cuando están con este problema, doctor, le mandan un lavado nasal, ¿verdad? Que sí. Se le introduce la solución salina. Y después sí. Con la famosa pera, ¿verdad? Sí. Para que se le salga. En el caso de un adulto, ¿cómo sería para no estar tomando estos tipos de estos que venden en la venta, como la taxía antigripal, un montón. Ajá. De nombres que hay. Sí, antigripal. ¿Cómo sería el tratamiento adecuado si nosotros no queremos desarrollar una sinusitis grave? ¿Sería igual como los niños, un lavado nasal? Lo más saludable es, bueno... Porque la persona, disculpe, no va a ir al médico por una gripe. Generalmente no va nadie... Aparentemente. No va al médico por una gripe. Dame. Pero es una sinusitis aguda. Sí, ¿ves? Correcto. La gripe es una sinusitis aguda. ¿Ves? Entonces, no acude. No se acude. Y entonces se automedica y, sin embargo... queda una inflamación, un tejido sensible a que te vuelva a repetir otra vez el cuadro de respiratorio. ¿Ve? Entonces, tomando la pregunta que me decía de que las gotitas nasales, el adulto, lo más recomendable, hay unos sprays
en la farmacia, uh-huh. ¿verdad? Uno es spray de solución salino, con diferentes nombres comerciales, pero también se puede, que una forma más económica es agarrar una botella de solución salino. Como los niños, sí. Sí, y entonces se compra uno una jeringa de 10 cc, ¿verdad? Y entonces, y uno se hace los lavados nasales. Lavado nasal. ¿Qué es lo que hace estos lavados nasales? Estos lavados nasales ayudan a fluidificar las secreciones de las fosas nasales. La hace menos densa, me imagino. La hace menos densa, correcto. Correcto. Entonces, esto ayuda al drenaje de la mucosidad. Entonces, eso es lo más práctico, saludable, ¿verdad? Para ayudar a lo que es la sinusitis. Pero, como repito, es decir, es un tratamiento que tiene que ser completo el que se tiene que dar. Por ejemplo, el antigripal, los lavados nasales. Oh, yeah. Si en 72 horas el paciente ya no ha mejorado de los síntomas de sinusitis, pues ya es necesario, o hay algún cambio del color de las secreciones, entonces lo más saludable es que inicie a tomar un antibiótico. Mm. ¿Ves? Sí, porque se puede convertir en infección, obviamente. Sí. Incluso hay medicamentos que ayudan a fluidificar estas secreciones, ¿ves? Que le llamamos nosotros los mucolíticos. Entonces, ahí tenemos ya prácticamente cuatro medicamentos. ¿Mucolíticos? Sí. Y a veces, si ya vemos de que el cuadro, por ejemplo, el cuadro no mejora del paciente, entonces en 3 días más, entonces se le agregan ya los corticoides. Okay. Los corticoides son para desinflamar lo que es la mucosa respiratoria. Vamos a hacer una pausa, doctor Omskin. Omskin. Usted no le cambie de canal, amigos televidentes, que ya regresamos.
Nicaragua, hija de Dios, madre de este pueblo bendito. Nicaragua, tus hijos que te aman, te declaramos siempre libre. El camino andado nos ha hecho más fuertes, más conscientes y ha acrecentado nuestro compromiso con la patria. Compromiso de paz y porvenir, compromiso de vida y esperanza, compromiso de amor y reconciliación, compromiso de unidad y bien común, compromiso azul y blanco, en amor a Nicaragua. Nuestros corazones, llenos de fortaleza renovada, labran los fértiles campos, cultivando y cosechando los rumbos buenos de bienestar para todos. Nicaragua, hoy sos libre y seguirás siendo libre porque tenés hijos que te aman. Por la patria bendita y siempre libre, avanzamos todos juntos, siempre más allá, unidos en cantos de vida y esperanza. 2020, patria, paz, porvenir, te amo Nicaragua. Lo confunden con estamos reflujo. De regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir y Salud, a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy tenemos como invitado al doctor Hugo Homsky. Estamos hablando con él sobre cómo prevenir y atender la sinusitis crónica. Doctor, estábamos hablando de los medicamentos, ¿eh? Cuando nos fuimos, sí, a la pausa. Usted decía algo muy importante: hay que tratarse cuando tenemos la sinusitis aguda, que generalmente, sí, es cuando tenemos una gripe común, porque después se nos puede transformar en una sinusitis grave. Usted hablaba muy importante sobre el lavado nasal, que hasta es más económico, ¿verdad? Con, sí, solución salina, con la jeringa, porque esto diluye o hace más, sí, menos denso la mucosidad que se puede quedar en nuestros senos paranasales. Sí, los lavados nasales es como, por darte un ejemplo, es como el cepillado de dientes. ¿Ves? Es parte que debería de estar incluido en la higiene de las personas, ¿verdad? Hacerse lavados nasales, más ahora en estos tiempos que uno usa mascarilla y andas todo el tiempo, andas mascarilla. Entonces, uno tiene que ayudarle a la función de la nariz a fluidificar, descongestionarla, sí, a purificar un poco la nariz. Entonces, hacerse lavados nasales, yo lo considero que es un método, debe ser una práctica profiláctica. Mm. ¿Ves?
como es el cepillado de dientes. Sí, todos los días, sí. Lavarse los dientes, sí, cambiarse de ropa. Así es. Así tiene porque que uno sale a la calle, ¿verdad? Y se expone a tal vez a alguna nube de polvo, ¿verdad? Entonces, hay partículas que quedan ahí. Entonces, uno tiene que ayudarle al tejido respiratorio con esos lavados nasales. ¿Con cuántos cc se puede hacer, doctor? Igual como los niños, con 3 cc, creo que 3 cc. Con los niños puede ser unos 2, 3 cc se puede hacer, si va a depender de la edad, ¿verdad?, del niño. En el caso de los adultos, ¿cómo sería? El adulto pueden ser de 5 a 10 cc, sí, para que hacerse un buen lavado nasal, porque esto limpia lo que son los cornetes, el tabique nasal, todo ese tapizado, ¿verdad? Esa alfombra que tiene el tabique, los cornetes, ellos, porque la nariz tiene una función de purificación, filtración, ¿verdad? Calentamiento del aire que nosotros respiramos. Entonces, nosotros con esos lavados nasales le ayudamos a ese tejido a estar un poco más limpio, ¿ves? Recomendable hacerlo antes de acostarse, a dormir, si es posible en la mañana también hacerse sus lavados nasales. Es prudente. En el caso de los niños tenemos las peras para sustraer. En el caso de los adultos, ¿cómo podemos sustraer toda esa, al hacer la limpieza con solución salina? ¿Cómo sería el mecanismo para la sustracción? Es muy difícil porque son orificios que miden milímetros, ¿ve? Que con un proceso inflamatorio se pueden obstruir. ¿Ve? Estamos hablando de unos 4 milímetros, tal vez un orificio de los senos paranasales. Entonces, cualquier proceso inflamatorio te lo puede obstruir. Pero como adentro, en esa cavidad, hay un tejido respiratorio que produce moco también, entonces eso hace que al estar inflamado el orificio de drenaje, se acumule esa secreción en los senos paranasales. Y la única forma que nosotros podemos ayudarle a los senos paranasales a de que evacúen esa secreción es haciéndose los lavados nasales. Sí. Okay. Doctor, ahora, una persona ya con sinusitis grave, ¿cómo debe tratársela? Ya esta persona no se hace lavados nasales. No se hizo caso con la sinusitis aguda, desarrolló una sinusitis grave, como es la costumbre de muchos nicaragüenses no cuidarnos. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento viene siendo ya considerar una intervención quirúrgica. ¿Quirúrgica? Hasta eso quirúrgica. Nos podemos exponer. Sí. Si no, no sabemos prevenir. Una intervención quirúrgica. ¿Ve? Hoy en día hay hay un método que se llama cirugía endoscópica nasosinusal, ¿ves? Que consiste en ampliar los ostium de los senos paranasales para que haya una mejor ventilación y drenaje de estas cavidades. ¿Tratamiento? Antes de llegar a la parte quirúrgica no hay. ¿Tratamiento? ¿Cómo no? Se pueden utilizar, por ejemplo, antiinflamatorios. Por ejemplo, hay spray de corticoides que puedes utilizar. A veces hay que complementarlo dependiendo del grado de severidad de la cronicidad. Tenés que darle, por ejemplo, corticoides sistémicos. ¿Ves? Desinfectar un poco esa mucosa respiratoria que está afectada con antibióticos previo a la cirugía, que es un antibiótico profiláctico, ¿verdad? Básicamente son las medidas que hay que tomar, pero lo más saludable no es llegar a esos extremos. No es llegar, es la prevención, claro. Es la prevención. Porque hay muchas personas que tienen miedo a la cirugía.
Y no es para menos una cirugía, porque una cirugía es no es una ganga. Claro. Ahora, una persona que se expone a una cirugía precisamente porque no atendió los llamados de su otorrino, se expuso mucho a todo esto de la contaminación, ¿cuánto dilata esa cirugía? ¿Cómo se debe cuidar una vez que esa persona haya sido expuesta a esa cirugía por una sinusitis grave? Bueno, va a depender, cada caso es individual porque, por ejemplo, si es una persona que es diabética, por ejemplo, si es una persona que tiene el hábito de fumar, si es una persona que trabaja en un ambiente contaminado, pues hay que cambiarlo de área de trabajo. Si es una persona de que fuma, pues tiene que dejar de fumar. Si es una persona alérgica, también tiene que tomar sus medidas de precaución para evitar un recaimiento de este problema. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Es prevenir. Incluso después de la cirugía. Pero lo más saludable es no operarse. Es saber manejar lo que es la sinusitis aguda. No dejarla pasar. No automedicarse. Y eso que hacía muy bien usted hincapié, doctor, en los lavados nasales, que hay que hacerlo una costumbre, como así lavarse los dientes, como vestirse, como bañarse todos los días. Sí. Es importante incluirlo dentro de nuestra medida higiénica. Sí. Para evitar este tipo de problemas posteriores. Así es, sí. Le agradecemos entonces, doctor Hawking, por su tiempo y su estamos para servirle. Le esperamos en otra oportunidad para seguir hablando sobre su rama, su especialidad, que es la otorrino. Gracias, doctor. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su excelente sintonía. Recuerde, nosotros de lunes a viernes estamos aquí en el canal parlamentario de 3 a 3 y media para hablar de temas de salud. Recuerde también que prevenir es salud. Okay.